Él es llamado ya el He-Man Lagunero. Señoras y señores, con ustedes, Niebla Roja. En la preparación de uno de los compromisos más importantes en su trayectoria, aparece en escena el torero de los cuadriláteros, Ángel de Oro. Este gladiador prepara su camino a homenaje a dos leyendas. Será un encuentro de máscara contra máscara. Llega hasta este escenario de Lagos de Moreno, Jalisco. ¡Cuatrero! Las acciones ya se encuentran candentes en este escenario, pero surgen desde el centro de la tierra los hijos del infierno, Hefesto y Mephisto. Encuentro pactado, 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Capitán de la esquina ruda, Cuatrero. Capitán de la esquina técnica, Ángel de Oro. Amigos aficionados, aquí estamos en esta batalla esperada por todos los aficionados. Aquí encontrándose los hombres que van a exponer la máscara en homenaje a dos leyendas. Por lo pronto ahí Niebla Roja, vemos aquí a Cuatrero y al Ángel de Oro, que se va, sale despedido, proyectado. Y de qué forma, Hefesto y Mephisto imponiendo condiciones ahí sobre Niebla Roja y sobre Marco Corleone, el campeón mundial completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Llegó el Kaiser también, Hefesto. Acciones dentro del cuadrilátero y fuera del ring, Cuatrero y Ángel de Oro con todo sobre este palco de transmisión. ¡Qué rivalidad! Muy pronto conoceremos el rostro de uno de ellos, Julio. A unos días de homenaje a dos leyendas, estos hombres se dan a llenar. Nueva generación de luchadores, protagonistas por derecho propio de uno de los festejos máximos del Consejo Mundial de Lucha Libre y de la lucha libre mexicana. Entre tanto, ahí está Mephisto sobre el campeón completo del Consejo Mundial, águila italiana, Marco Corleone, con la sociedad perfecta de Hefesto, también legendario luchador. Marco Corleone está en problemas. Mephisto es capitán, Ángel de Oro también es líder, así que vamos a ver qué pasa en esta batalla recontra superestelar. Cuatrero Dinamita, sí. Aclaramos, es el capitán, Cuatrero Dinamita y el Ángel de Oro. Así que, señoras y señores, es de llamar la atención también Miguel Linares, la combinación de la máscara de Cuatrero Dinamita, mitad su capucha, mitad de la del macho de Lagos Máscara año 2000, su tío. Máscara hermosa, más no poder, Miguel. Aquí un hombre que está escribiendo ya su propia historia, este Cuatrero. Vean ustedes de qué manera está llevando a este gladiador que es el Ángel de Oro. Va sobre la capucha, quiere romperle la máscara, quiere conocer por anticipado el rostro de su rival. Esto le puede costar la lucha, puede ser motivo de descalificación en esta caída. Por lo pronto, ahí se acerca a Tirantes, le hace notar lo anterior ahí a Cuatrero. El Ángel de Oro queda colgado prácticamente a merced ahí de estos hijos del infierno y de Cuatrero, con todo, empleándose a fondo Dinamita. Y lo recibe así para desducarlo. Qué manera de azotarlo ahí sobre la plataforma. Un Cuatrero que sabe que está
en un momento crucial de su carrera, Leobardo Magadán. Efectivamente, Miguel Linares y Rodríguez, aquí aparece justamente este nuevo dinamita de Lagos de Moreno. Es el hermano menor de Sansón, e hijo de Carmelo Reyes y un Caras. Toda una luminaria de la lucha libre profesional de todos los tiempos. Ahí Niebla Roja quiere ingresar y lo recetan de esta manera, bien respaldado por estos emisarios del infierno, Mephisto y Hefesto, que son rudísimos de 5 estrellas. Marco Corleone se queja con el referee, que es el Tirantes, pero este hace caso omiso de la queja. La patada que da en el blanco. Niebla Roja tiene que buscar la puerta más cercana. Marco Corleone ingresa, pero solamente para recibir castigo. Lo velaron de esta manera. Y aquí rápidamente Hefesto, con ese colmillo largo y retorcido, logra salir adelante y toca de espaldas. Marco Corleone salva el pellejo y llega el Ángel de Oro a toda velocidad. Iba tras su presa, que era el Cuatrero. Vamos a tener un pleito sensacional entre dos muchachos que ya no caben en el mismo escenario, Dragón Rojo Junior. Por supuesto, ya a tan solo días de saborear este gran platillo luchístico llamado Máscara contra Máscara, el duelo máximo dentro de la lucha libre entre Forastero y Ángel de Oro. Y bueno, pues ahí aparece Cuatrero con el pie encima, humillando al Ángel de Oro. Un Cuatrero que busca otra vez, ahí parecía que iba sobre la máscara. La zona de cuerdas, está reaccionando ya el Ángel de Oro, también con la misma táctica. Se lo quita con este candado volado al entrado a ese terreno. ¡Ey! Ya nada más, ya la máscara hecha trizas del Ángel de Oro, pero eso poco le importa en este momento a Cuatrero. Es lo que busca, es humillar al Ángel de Oro. Y bueno, pues aquí ya consigue romperle la capucha, se va de largo, sale disparado, sale del ring, observa el Ángel de Oro, mortal hacia atrás, hacia afuera del cuadrilátero, y Niebla Roja. Así, señoras y señores, observa el panorama. El águila italiana vuela planchando a Hefesto y a Mephisto. 3 segundos fuera, señoras y señores. Los técnicos Corleone, Niebla Roja y Ángel de Oro se están llevando la victoria en esta caída. Sin embargo, persigue el Ángel de Oro a Cuatrero. Para ellos no ha terminado la caída, Julio. No, ellos continúan en su odio y la arena les queda chica. Y es que están furiosos por los pasillos, por el ring, por donde sea. El odio entre el Ángel de Oro, convertido no solamente en esta ocasión, en repetidas ocasiones, en un demonio de oro. Ya nos vienen a estrellar aquí al Dinamita. Ahí está el Ángel de Oro dejándose idolatrar por todo el público de la México Catedral. Por supuesto, gran reacción técnica propiciada por este luchador de 24 quilates, Ángel de Oro, con un momento de ping-pong, un mortal hacia atrás a su rival, Cuatrero, con quien se va a jugar la máscara. Después Marco Corleone de la pasarela de las estrellas, apoyado por el He-Man Lagunero, Niebla Roja, azotando a Mephisto y a Hefesto en un toque de espalda que hace que se lleve la primer caída. Los técnicos toman ventaja en esta batalla final en la Arena México. Efectivamente, y ahí está justamente el final de esta repe. Vamos, vamos, señoras y señores, a esta segunda caída, la etapa intermedia. Uf, qué batalla previo a ese encuentro de máscara contra máscara. Se han encontrado en este cuadrilátero Cuatrero y el Ángel de Oro. Ya se llevan los hijos del infierno a Cuatrero, que no quiere saber nada ahí. Y mientras tanto, el conteo de Tirantes, Leobardo Magadán. Efectivamente, aquí tenemos a estos que son los protagonistas, Ángel de Oro y Cuatrero, que han robado el foco de toda la gente reunida en la México Catedral. Todo el mundo poniendo
las pupilas en estos dos gladiadores, que son muy jóvenes, es cierto, pero que tienen esa calentura que se necesita para ser justamente los protagonistas de Homenaje a Dos Leyendas, o en su caso de los aniversarios correspondientes, ¿no? Son los dos eventos más importantes de esta casa. Oye, Maga, y pase lo que pase, ya tanto el Ángel de Oro como Cuatrero de Namita son parte de la historia. Cada vez que se haga un recuento de Homenaje a Dos Leyendas, ya queda escrito de que ellos serán los protagonistas en edición 2018. El odio a todo lo que da. El Ángel de Oro ha olvidado ya la buena técnica, la fina técnica, y se ha enfrentado con todo sobre el Dinamita. Viene Marco Corleone, que también se reporta listo para medirse con Mephisto, uno de los luchadores más constantes de los últimos tiempos, siempre presente en los grandes eventos, un Mephisto multicampeón en el Consejo Mundial, Miguel. Ahí está Corleone, el águila italiana. Movimiento del judo, candado a la cabeza ahora, las tijeras para llevarse a los hijos del infierno. Este es el campeón completo, que hace gala de su fuerza, de la estatura, y por lo pronto Hefesto tratando de llevar agua a su molino, pero cuidado porque no contaba con la zurda de Marco Corleone, esquivando y conectando otra vez con su golpe favorito, con la izquierda y luego la plancha. Y todavía se da su tiempo para esto. Así está de fortachón Marco Corleone. Por algo es el campeón completo del Consejo Mundial y quedan frente a frente nuevamente los protagonistas de un pasaje en la historia. Y bueno, Cuatrero Dinamita prefiere poner pies en polvorosa. Ya nada quiere saber del Ángel de Oro, que tiene la máscara destrozada, el orgullo pisoteado, y que quiere comerse vivo Leobardo Magadán, a su enemigo. Es cierto, Julio César. Y aquí aparece otra vez el Cuatrero, pero rehúsa el ataque. El Ángel de Oro se quedó con las ganas de otro entre. Tiene que rifársela el Cuatrero, porque es de la tierra donde se dan los hombres. Ahí está justamente el meeting que están realizando estos hombres. Allá en Guadalajara y en todo Jalisco nadie se raja. Sí, señor. Y ahí está justamente Mephisto, que es el hombre que va a reanudar las acciones. Enfrente Niebla Roja, otro luchador con muchas alas. Y ahí, en ese mano a mano sensacional, midiendo fuerzas ambos gladiadores, mayor experiencia justamente del infierno. Este Mephisto, que en algún momento fue infernal, que en algún momento tuvo como maestro también a Daniel López el Satánico. ¡A toda velocidad! Aquí viene el de la Comarca Lagunera, el Jimán de los Cuadriláteros, logrando este pecho con pecho. Había espaldas planas, pero ahí quedó todo. Cuidado, se va a peinar. ¡Ah, caray! Se peinó al estilo de Sergio el Hermoso. Y lo sorprendieron así por la espalda. Un hombre que prácticamente está cumpliendo ya 6 meses de haber perdido la capucha y está en los cuernos de la luna. Se reinventó y es una estrella a todo lo que da en el Consejo Mundial. Viene ahí el Jimán Lagunero, campeón Niebla Roja. Viene el maestro Hefesto de Lagunero a Lagunero. Las patadas voladoras de Niebla Roja. Va por más, desafiando a Cuatrero, y se lo deja a su fraterno el Ángel de Oro. Ahí está el pique, Miguel. Aquí nos tenemos frente a frente. Se amarra prácticamente la cuerda el Ángel de Oro y sale proyectado Cuatrero. Golpe de antebrazo, pero responde el Dinamita. Así, de esta manera, juventud, divino tesoro. Juventud es audacia, es entusiasmo, es ensueño. Ahí pretendía romperle la máscara al rival, pero llegaron los socios de Cuatrero. Niebla Roja, Marco Corleone, Hefesto, ahí quedando en la ceja del ring. Recibe la zurda Corleone.
un excelente apoyo para Niebla Roja y para el Ángel de Oro. Hacia afuera, Mephisto, y se prepara Niebla Roja, aquí está el lance, el mortal hacia el frente y el vuelo, golpe de antebrazo de Corleone, y van a quedar estos hombres aquí frente a frente. Se va de largo Cuatrero, y ahora es cuando Hierbabuena le has de dar sabor al caldo, rompiéndole la máscara, ojo por ojo, diente por diente. La antiquísima ley del talión. Intentó una patada ahí, artera, sin embargo, aquí viene el Ángel de Oro. Sí, la mecedora del Charro Aguayo, y luego la campana en dos caídas al hilo, dando una gran demostración el Ángel de Oro por esas llaves bellísimas. La mecedora primero y luego la campana. El triunfo y el público celebra en este escenario monumental Arena México. En dos salidos se la hizo el Ángel de Oro a Cuatrero, a Hefesto y Mephisto. ¡Qué triunfo! Esto le da confianza a Cuatrero, que pide el micrófono. Vamos a escucharlo. ¡Ey, Cuatrero! Una vez más te demuestro que sin tus hermanitas no eres nada. Ahora ya te demostré que también sé jugar sucio. Ya te demostré que también sé jugar rudo. Y ahora te demuestro que también te puedo ganar bien. Este 16 de marzo solo vamos a estar tú y yo, y ese día te voy a partir todo lo que se llama. Todo lo que se llama. Pues qué podemos decir, amigos aficionados, que esto ha quedado candente. ¿De qué forma se han entregado, se han golpeado estos hombres, el Ángel de Oro y Cuatrero? No puede ser de otra manera. Están previos a un encuentro de máscara contra máscara. Vamos a ir a la magia de la repetición, Dragón Rojo Junior. Por supuesto, el Jimán Lagunera con este espaldazo está fuera del ring sobre la humanidad de Mephisto. El vuelo del águila italiana con ese antebrazo izquierdo sobre Feto. Ángel de Oro castigando a su rival con tejiendo este movimiento. El lujo bonito, precioso, que se llama la mecedora. Vemos el dolor, el rictus de dolor del Cuatrero, que estaba rindiendo este tirante, dando fe de esta rendición. Después, Ángel de Oro no le basta y aplica la campana sobre su rival acérrimo. El Cuatrero, calentita que quedaron las acciones. Vaya platillo luchístico que estaremos disfrutando próximamente en homenaje a dos leyendas en este duelo de máscaras. Ángel de Oro contra Cuatrero. Venga, señores, ganaron los técnicos en esta batalla. Ángel de Oro, Niebla Roja y Marco Corleone. En su punto la confrontación, el pique, señoras y señores. Unos días solamente para homenaje a dos leyendas, una cita con la historia. Por esta semana es todo, gracias. Y hasta la próxima con la mejor lucha libre del mundo.